Movimiento María Elena Cuadra y la Corte Suprema de Justicia, a inicios de este año, presentaron por separado ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que coinciden en resguardar y proteger los derechos de las mujeres. Las comisiones de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y Justicia y Asuntos Jurídicos, órganos parlamentarios encargados por mandato del plenario de estudiar, consultar y dictaminar ambas iniciativas de ley, decidieron al finalizar las consultas fusionar las dos propuestas y denominarla Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Las consultas que se iniciaron en febrero del 2011 asistieron, entre otras organizaciones, la Comisaría de la Mujer, el Movimiento María Elena Cuadra, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría de la Mujer, los Ministerios Público y de la Familia, la Red de Mujeres contra la Violencia y la Procuraduría de la Diversidad Sexual. El proyecto de ley presentado por la Corte Suprema de Justicia establecía en su artículo 35 que el dueño de medio de comunicación o comunicador social que en el ejercicio de esa profesión ofende, injurie, denigre a una mujer por el hecho de ser mujer, recibiría una multa monetaria. Posteriormente, el mismo Tribunal Supremo de Justicia solicitó su retiro ante la demanda de los medios de comunicación que consideraron lesionaban la libertad de expresión. No obstante, se incorporó una nueva disposición relativa a que los medios de comunicación no utilicen la imagen de la mujer como objeto sexual comercial ni fomenten la violencia hacia las mismas. La iniciativa de Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer tipifica 10 nuevos tipos penales que no están incorporados en el Código Penal. Los nuevos delitos penales contra la violencia hacia la mujer son el femicidio, violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial y económica, delito de intimidación o amenaza contra la mujer, sustracción de hijos e hijas, violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer, omisión de denunciar y el delito de obligación de denunciar acto de acoso sexual. El incluir el tema del femicidio representa un cambio sustancial en el sistema y en la vida de las propias mujeres, pues la violencia contra ellas hasta ahora se ha penalizado en la esfera privada, denominándola violencia doméstica o intrafamiliar, precepto que quedará relativamente obsoleto con el delito de femicidio. Este concepto novedoso dentro de la materia penal establece que el hombre que en el marco de las relaciones desiguales de poder diera muerte a una mujer será castigado de 25 a 30 años de prisión. Al aprobarse la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, se deberán crear juzgados especializados, una sala especializada en violencia en el Tribunal de Managua, y se deberá fortalecer el papel de las comisarías de la mujer y la niñez.